Entonces, lo que es el método simple, dual, todo lo que es un término dual, ejemplo de aplicación y en este caso, pues conclusiones que vamos a ver dentro del método dual. Este tema es similar a lo que hemos visto ya. Lo que pasa es que cambia es el orden, ¿cierto? Porque el resto, lo que vamos a utilizar, los mismos parámetros, las mismas restricciones son similares, lo único que cambia es el orden. Entonces, para que ustedes obviamente van teniendo una idea, igualmente en la próxima clase vamos a ver otro ejercicio para que ustedes obviamente no queden cortos con este tema. Profe, perdón, ¿este también tiene alguna duda como el método simple con el programa que nos dio? ¿O no tiene ayuda? Y no, no, ni ayuda, este no tiene ayuda como tal. Entonces, pues igualmente estoy tratando de hacer un parcial, pues realmente corto para que ustedes obviamente no se me pierdan. Y obviamente, pues, vamos mirando ahí el temita para el parcial. Entonces, no tiene ayuda como tal, pero vamos a tratar de que sea corto, sencillo, un cuestionario. Un ejercicio, aplicamos un ejercicio, hacemos tres, cuatro preguntitas, que es organizar obviamente lo mismo, la ecuación. En despejar la ecuación, determinar XY y ya. Serían tres o cuatro preguntitas hasta el momento. Entonces, voy a tratar de que el Bueno. parcial sea sencillo para que realmente no tengamos mucha problema de que personas que me pierdan el parcial. Entonces, muchachos, ¿qué es el método dual simple? Nos dice que cada problema de programación lineal tiene un segundo plano asociado a él. Uno se denomina el primal y el otro el dual. Los dos poseen propiedades derivadas de uno del otro, de manera que sea una solución óptima del problema, información completa sobre una solución óptima para el otro. En este caso es transformar la información de un simple primal, o uno denominado primal, método primal, a uno dual, ¿cierto? Pero es más para entender realmente de dónde sale la información y cómo realmente debemos entender la información del planteamiento para el siguiente ejercicio. Entonces, aquí vamos a ver entonces cuándo se utiliza el método dual o simple. En este caso, el método particular, este método se puede utilizar cuando luego de llevar una forma estándar del modelo de programación lineal no se dispone a una solución básica factible. Iniciando cuando se puede dar inicio a interacciones logarítmicas. En este caso, cuando el método realmente se puede utilizar con un método simple normal, entonces podemos aplicar la herramienta que yo les entregué para que ustedes obviamente no es sino determinar las variables, determinar las restricciones y determinar obviamente el punto de la función objetiva y reemplazar los datos realmente y ya determinamos obviamente el ejercicio si tiene en este caso, desarrollo o no. Entonces, no necesitamos realmente determinar si se puede utilizar o no, solo es determinar si en este caso cumple con los parámetros necesarios y determinar, pues, obviamente, el ejercicio. ¿Qué es el primal y qué es el método dual? Entonces, él tiene una relación dual. La programación es pasar del primal al dual. Entonces, este método es un problema de programación lineal que consiste en instancias de alternativas de modelamiento matemático que nos permite rescatar información de un problema original y pasarlo realmente a un modelo primario. En este caso, ya vamos a ver realmente que esto es más para conocimiento realmente. En el ejercicio, pues realmente no se aplica mucho. Es más, en este caso, para diferenciar realmente que lo que es primal y dual. Y de pronto, ¿qué tenemos que ver? Determinar realmente cuando un ejercicio está en dual o en este caso en primal. Entonces dice el primer paso, entonces nos dice es minimizar un ejercicio, ¿cierto? Y vamos a determinar en este caso, donde dice z es igual a menos 5x menos 35x2 menos 20x3. Entonces vemos que tenemos tres variables, tenemos x1, 2 y 3. ¿Cierto? Donde hay una primera restricción que es x1 menos x2 menos x3. Menor o igual a 2. En este caso, las tres variables es menor o igual a 2. Veámoslas acá en este momento. Entonces,
nos determina entonces qué es menor o igual, en este caso porque es minimizar. Cuando en este caso tenemos una segunda variable que es x1 menos 3x2, que es la segunda variable, que tenemos realmente la segunda restricción, y es menor o igual a 3. Entonces vemos una función aditiva con 3 variables y 2 restricciones. La tercera restricción, ¿cuál le quiere decir? Que x1 y x2 y x3 es mayor o igual a 0. Entonces tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, no puede ser menos 1, menos 2, menos 3, o menos 10 o menos 5, porque realmente no da punto de factibilidad para un ejercicio en este caso. Entonces, vamos a ver el método dual. Se construye un modelo dual a través de un modelo primal o original partiendo de simplificar las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer con planificar las variables? Entonces, en este caso, ya determinamos el modelo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, ya tenemos obviamente las variables, ya tenemos obviamente las restricciones, ¿cierto? Mírala acá en esta primera parte. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, construyendo el modelo, ¿qué hacemos? Cogemos, minimizar es igual a W. ¿Cuál sería W? W ya no sería Z, que sería la función adjetiva, sino en este caso es W, que sería la función adjetiva. Es igual a menos 2. ¿Por qué menos 2? ¿De dónde sale menos 2? Mírenlo acá. Menos 2 es esto de acá, ¿cierto? Ya estas dos, porque aquí acuérdense que es igual o menor o igual, ¿cierto? A un número determinado. Entonces, en ese caso, o un tiempo disponible de una actividad o un número de materiales que tenemos dentro del ejercicio, ¿cierto? Es igual a W y también es menos 3, que sería la segunda variable que tenemos en este momento. Entonces, quiere decir que X se llama, en este caso, vamos a llamarlo Y1 y Y2, ¿sí? Entonces, en este caso, X1 sería entonces Y1 menos Y2, mire, la reemplazamos acá por Y2, es, en este caso, mayor o igual a menos 5. ¿Por qué mayor o igual a menos 5? Utilizamos esta variable, ¿cierto? O este datico, ya de una constante realmente acá. Entonces, esta constante, de acuerdo, que era realmente utilizada cuando eran constantes de contribución a un ejercicio de planteamiento para hallar el punto máximo de un ejercicio. Entonces, en este caso, es 5, entonces menos negativo, se pasa como negativo y se determina realmente. Ahora, la segunda variable, ¿cómo sería determinada? Y1, mírenlo acá, sería este, lo reemplazamos por Y1, menos 3Y al 2, en este caso sería reemplazado por este, aquí sería realmente igual mayor, en este caso mayor igual a menos 35. ¿De dónde sale este 35? Para que ustedes sepan de dónde salió. Este 35 es el segunda variable que tenemos acá en este momento. Mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, si se dan de cuenta, ya esta variable es una de las variables de punto de constante, ¿cierto? Donde contribuye obviamente a maximizar una variable realmente de ejercicio. Entonces, ya serían 35. ¿La tercera cuál sería? Como no tenemos tercera variable, ¿cierto? Entonces sería Y1 menos Y1 es igual o mayor igual a menos 20 en este caso, ¿cierto? ¿Cuál sería 20? Mírenlo acá. Pasamos este 20 acá realmente. Entonces determinamos la construcción del modelo. ¿Qué utilizamos? Los mismos datos que teníamos del ejercicio, ¿cierto? Pero en este caso, si se ven de cuenta, la primera variable, ustedes determinan, mírala acá, no está, no tenemos tres variables, sino en este caso solo tenemos dos. ¿Por qué en este caso tenemos dos? Porque solo determinamos Y1 y Y2, nada más, ¿cierto? Y determinamos X1 y X2 y X3 de forma hacia abajo, ¿cierto? Determinamos esta hacia abajo, nada más. Entonces, reemplazamos los iguales, ¿cierto? Con esa cantidad de material que podemos disponer dentro de un ejercicio. Entonces, puede ser número de horas disponibles, número de materiales disponibles dentro de un ejercicio, dependiendo, pues, el planteamiento que esté en un ejercicio. Entonces, en este caso es trasladar esta información a un modelo dual, en esta forma.
Entonces, ¿qué pasa cuando el modelo dual? Queda todo lo que nos representa en las restricciones, o en R, o en tiempo disponible, o en material disponible, negativo, ¿cierto? Lo mismo, en este caso, las funciones objetivas despejadas ya como negativo, ¿cierto? Y todas las variables serían negativo, porque en este caso sería minimizar. Entonces, así se determinaría la punto de factibilidad, digamos, del ejercicio. Entonces, así realmente queda el ejercicio. Entonces, el ejercicio vuelve nuevamente y lo vamos a pasar. Ya tenemos estos datos, ¿cierto? Así que nos quedó como el modelo dual, ¿cierto? Ahora, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a coger esta misma información, ¿cierto? Donde es X, W, que es el punto, digamos, F0, que es FO, en este caso la función adjetiva, es igual a menos 2, Y1, menos 3, Y2, ¿cierto? Y encontramos las tres restricciones. Restricción 1, restricción 2 y restricción número 3. Hasta ahí tenemos la información que es el mismo. ¿Qué hacemos nuevamente? Volvemos a utilizar, obviamente, a construir el ejercicio de forma como estaba. Entonces, ¿qué nos sirve ese ejercicio? Realmente es más para conocimiento. A veces los ejercicios vienen de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Construirlo, el ejercicio, de forma no dual, sino que es prisma. O sea, pasa realmente a prisma. Esto es un método prisma. Así se convierte a un método dual, ¿cierto? Donde las variables de R quedan negativas y también realmente las variables de X, Y1 y Y2 quedan también negativas, ¿cierto? Si nos damos de cuenta aquí, ya no hay solo uno negativo, dos negativos y el tercero ya no es negativo. Es igual mayor a cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, no quedaría negativo. Entonces, ya determinaríamos, obviamente, la misma información. ¿Qué hacemos? En este caso, función adjetiva es igual a qué? A menos 5, que mire el primer ejercicio. Este sería la primera variable, ¿cierto? Y a, igual a es menos 5x1 menos 3x2, mírelo acá, ¿cierto? En este caso, vuelven nuevamente acá a trasladarse. Aquí sería 35. 1, 3, 5. Menos 20, mírelo acá, que sería la tercera variable. Y ya nuevamente, entonces ya utilizamos nuevamente esta información, ya la pasamos nuevamente como las variables de la función adjetiva. ¿Qué determinamos ahora? La restricción número 1 y la restricción número 2. La restricción número 1, ¿dónde se trae? De x1, de y1 menos y2 es igual mayor a ¿qué? Recuerden que teníamos en este caso una tercera restricción, que sería esta, se convertiría obviamente en esta restricción. Menor o igual a menos 2. En este caso, traeríamos esta segunda información acá. Realmente. Entonces ya tenemos obviamente la información acá. Y el tercero, ¿cuál sería? Determinamos la tercera restricción, que sería x1 menos x1 menos 3y2, o en este caso 3x2, es menor o igual a ¿qué? Mírenlo acá. Nuevamente a la segunda restricción que teníamos dentro del ejercicio. Entonces vemos que podemos restablecer la información de un lado a otro. A veces los ejercicios puedan pasar, permanecer así y a veces no. Entonces es más de modelo de información que nos permite realmente entender de dónde saco la información y cómo la restablezco en un ejercicio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Profe, ahí entonces Y pasa abajo como X, ¿cierto? Sí, vuelve nuevamente a su estado natural. Lo que pasa es que a veces nos presentan el ejercicio así. Un ejercicio de minimizar, ¿cierto?
y tenemos que pasarlo a maximizar. Entonces nos presenta esta información. ¿Se ve lo subrayado que está? Sí, Entonces, sí, ¿qué señor. hacemos en este momento? Acuérdense que en el ejercicio anterior solo habían dos variables. Aquí ya no Ya no aparecen es, hay una, tres. dos, tres variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos esas tres variables de forma... De esta forma. Lo pasamos, ¿sí? Mire, mire la imagen como está, la flecha. Entonces, lo pasamos de esta forma. Entonces... Ajá. Y las variables, estas dos variables, estas variables van de forma hacia abajo, ¿cierto? Entonces cambia. Sí, señor. ¿Sí? Entonces en ese caso lo que hacemos es darle la vuelta al ejercicio, nada más. A veces el ejercicio viene así, de esta forma. Entonces es más para entender realmente cómo vamos a construir un ejercicio. Sí, sí lo determina, obviamente, de forma más clara. Profe, ¿y este método también se grafica? No, este método no se grafica. Es igual que el método dual, el método simple. Sino que ya vamos a mirar cuáles son las condiciones que se determinan bueno, sí, dentro señor. Del método dual. Entonces, en este caso, ya venimos viendo un ejercicio. Entonces, ya vamos a ver un ejercicio de método. Entonces, es un método de minimizar donde Z es igual a 500X1 más 600X2, ¿cierto? Así lo plantea el ejercicio. Es un método de minimizar realmente y nos entregan dos variables. La función adjetiva, en este caso, el ejercicio lo plantea de esta forma, donde dice que 10X1 es mayor o igual a 100. Entonces quiere decir que X1 puede ser igual a mayor o igual, no puede ser menos en este caso. La primera restricción dice que 100X1 más 200X2 es mayor o igual a 8000. ¿Sí? Entonces vemos en este caso, tenemos dos restricciones, ¿cierto? X1 y X2 con dos restricciones, cada una. En este caso vemos y... La segunda restricción o la tercera restricción que podemos ver. En este caso es 250X1 más 300X2 es menor o igual a 15.000. Esas son las variables porque en este caso, ¿estas qué serían siendo? Dentro del ejercicio, ¿qué serían? Y esta. Variables. Que son las disponibles, ¿cierto? Disponibles. ¿Disponibles? Sí, disponibles, las variables disponibles. ¿Acuérdense en el ejercicio cuando planteamos? Cuando sacamos el ejercicio. En el método gráfico. Que nos daban una disponibilidad de horas. Sí, señor. Ah, sí. Estas son las horas diarias, ¿cierto? En este caso lo que pasa es que ya lo tenemos como en el ejercicio. No lo hemos despejado todavía, no hemos regresado todavía. Entonces en este momento esas son, en este caso. ¿Qué sería X1 y X2? Mírenlo acá. ¿Qué serían estas? ¿Las variables de qué? Las no. Variables. Las variables, profe. ¿Esas variables serían qué? Cuando en este caso aumenta o disminuye en este caso, ¿cierto? En la utilidad del ejercicio, ¿cierto? Acuérdense que ya era aumentaba, ¿cierto? Les contribuía para que cuando yo venía, vendía un producto, me costaba en este caso 500, y cuando vendía un producto de sillas, me costaba 600, ¿sí? Entonces, es la contribución de cuánto a mí me contribuye a la maximización, en este caso es minimización, ¿cierto? No, hasta el momento no hemos hablado nada del otro mundo. Y la tercera restricción, la cuarta restricción dice X1 como X2 es mayor o igual a 0. Entonces quiere decir que tiene que ser igual o mayor a 0. En este momento no tenemos nada del otro mundo.
Entonces vamos a despejar la ecuación, ¿cierto? Vamos a despejar la misma fórmula, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? El primer paso, ¿cierto? En este caso, es pasar, acuérdese que cuando estábamos viendo el método simple, convertíamos en este caso a Z, ¿cierto? Lo pasamos como negativo, ¿cierto? Pasamos todos los, en este caso, y lo logramos a cero, ¿cierto? Entonces, todos cuando lo pasamos al lado izquierdo pasaría a ser negativo, ¿cierto? Entonces, ya quería Z menos 500, míralo acá, ¿cierto? X1 menos 600, X2, míralo acá, y ya realmente tenemos en este caso la primera opción. Entonces, ya vamos a despejar las ecuaciones. Eso es similar al ejercicio que estábamos haciendo realmente, pero en este caso pasan las condiciones cambian. La segunda restricción, ¿cómo quedaría? Entonces, en este caso, ya aquí en este caso, vamos a ingresar ¿qué? Que en este caso sería 10x1 menos ¿a qué? Entonces, cuando aquí el ejercicio nos indica que tenemos mayor o igual a 100, quiere decir que tenemos que quitarle, restarle, en este caso, algo. ¿Cómo le quitamos algo a 100? En este caso, aplicándole una variable de qué. Entonces, llama una variable de qué. Holgura. Holgura. Una variable de holgura. ¿Y por qué en este momento le restamos? Le tenemos que restar. Porque en este caso es mayor o igual. Si quedara menor o igual, no le aplicamos ninguna restricción, ¿cierto? Ninguna variable de angular. Entonces, ¿cómo le vamos a poner, quitar así en algo? Pues en este caso sería, pues, aplicándole una variable de angular. Sería S1 es igual a una variable de angular. En este caso, para la segunda es lo mismo. Para la segunda variable, ¿qué pasaría? Pasa igual a ser 100x1 más, queda como positivo, 200x2. Ahora, ¿qué hacemos? Como en este caso, si ve la segunda condición acá. ¿Sí ven cómo es la condición ahí? Donde dice en este caso es mayor o igual a 800. Cuando es mayor o igual a 800 y el caso es minimización, ¿cierto? Tenemos que restarle algo a 800. Le restamos 1 a 800 en este caso. Le asignamos al ejercicio otra variable de holgura. Entonces, 800 o 8000. A 8000, perdón, a 8000. Uh-huh. En este caso, ya le restamos una variable de holgura a 8000, ¿cierto? Porque la condición dice que cuando es mayor o igual y el término es minimización, le tenemos que restar, en este caso, a la variable, en este caso, al tiempo disponible que tenemos en este momento. ¿Cómo quedaría la tercera restricción? ¿250 x1? Menos 300. Por favor, cerremos el micrófono. Menos 300. X2. Ahí tocaría. Ahí sí no habría holgura, profe, ¿no? No. ¿Por qué no hubiera? Es menor a 50 más 300. Porque es menor a 15.000. Menor o igual a 15.000. Entonces, en este caso, muy claro. Entonces, quedaría igual 250 más, ¿cierto? Ah. Aquí no entraría ninguna holgura, no. Porque en este caso es menor. Esto dice que es menor a estas dos variables. 15.000. En este caso, Daniela, esta sí quedaría en su caso para minimización, ¿sí? En este caso,
No, tenemos, no tenemos que hacer en este caso ninguna restricción. Holgura. Ningún proceso de holgura. Entonces no hay ninguna holgura porque no le tenemos que quitar a nada de esto. Quiere decir que es X1 y X2 es menor o igual a 15.000. ¿Mm? 15.000. Entonces ya hay 15.000 por debajo, puede valer en este caso X1 y X2. Mírenlo aquí en este momento. Y si le asignamos en este momento una variable de holgura, ¿cierto? ¿Pero cómo? ¿Sí? Si le aplicamos una variable de holgura, usted profe, ¿pero por qué le aplica una variable de holgura? Porque las otras son negativas, ¿cierto? Y en este momento la variable de holgura es positiva. Entonces le tenemos que sumar algo a quién. Entonces sería X, ¿qué? 2, ¿cierto? Lo mismo acá, X2, para que puedan ver cómo queda el ejercicio. Entonces, ¿hasta ahí entendido? Profe, perdón. Uh-huh. Profe. Sí, cuéntamelo. ¿Por qué sería S3? Porque en este caso tenemos una restricción acá. Mire la primera restricción aquí, volumen subrayo, aquí, que va acompañado por una variable de angular. Entonces, ahí sería la primera. ¿Qué pasa cuando en este caso es mayor o igual y el ejercicio es minimizar? Le tengo que restar algo a 100. ¿Cómo es el resto? Con una variable de holgura, que sería en este caso negativa. Lo dejo como negativo. Entonces, mírelo acá. Mire cómo quedó aquí. ¿Sí? Mire cómo quedó aquí. 10x1 menos, le voy a restar a 100, es igual a 100. Ya está despejada la variable, ¿cierto? Porque la igual es a, ¿cierto? Ahora, la segunda, como me dice a mí, la condición me dice, cuando es mayor o igual, y el caso es minimización, lo tengo que también restarle algo a qué, a 8000, ¿cierto? Le tengo que restar. ¿Cómo se lo resto? Con una variable de holgura negativa. Vuelve nuevamente que a negativa. ¿No sería S2? ¿O sigue siendo S1? S1, ¿sí? Queda S1, S2. En este caso, bueno, si sí hago la aclaración aquí, gracias por la aclaración, sería 2. ¿Listo? Para que ustedes entiendan ahí. Entonces, aquí sería la primera, la holgura, ¿cierto? Mírenlo acá. Y la segunda holgura sería acá. ¿Cuál sería la tercera? Mírenlo acá, lo tenemos acá. ¿Por qué no va negativo? ¿Por qué la tercera variable de holgura no es negativa? ¿Quién me puede decir? Menor o igual. Menos igual. Menor o igual. ¿Por qué es menor? Menor. Es menor o igual que 15.000. Sí, 15.000. No. Acuérdese de arriba las condiciones. Cuando es mayor o igual y el ejercicio de minimización, ¿qué pasa? Está en mayor o igual. Ojo la pregunta, ¿por qué en este caso, acuérdense en las primeras, en los primeros, en el primer, en la primera restricción y en la segunda restricción, quisiera que mayor o igual a 100, y el ejercicio es minimizar? Entonces quiere decir que yo tengo que minimizar el riesgo. Esa no está minimizando. No, la tercera está maximizando. Esa no está minimizando, ¿por qué? Porque es menor o igual que 15.000. A 15.000, entonces en ese caso sería la variable de holgura sería positiva. Positivo, no les tengo que restar, sino le tengo que sumar algo a 15.000. ¿Sí? Les tengo que sumar algo a 15.000. ¿Listo? ¿Es hasta ahí? ¿Entendido? Sí, profe. En este caso, hay unas variables de las variables de holgura que están negativas. ¿Qué debemos hacer con esas variables de holgura? Pasarlas a positivo. ¿Cómo las pasamos a positivo? ¿Cuáles están negativas? S1 y S2, ¿cierto? Aquí sería la primera restricción. Míralo acá. Y esta, pasarla a positivo. ¿Cómo lo paso a positivo? Vuelvo y dejo el ejercicio. Se debe multiplicar por, en este caso, ¿qué hice en ejercicio? Mírelo acá. Mírelo aquí atrás. Me dice a mí la primera condición. Tenemos que pasar las variables de holgura a positivo. ¿Por qué? En este caso, a mí los ejercicios o el método dual me dice que las variables deben estar siempre positivas, no negativas. ¿Sí?
Entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Cómo hago para pasar la positivo? Las variables las multiplico por positivo. Solo las variables por positivo. Miren cómo quedaría entonces. Aquí sería como más, aquí sería como más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Si yo multiplico esta primera y esta segunda restricción y esta restricción por como menos. Menos por 10. Menos por 10, da menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos por menos S1. S1. Más. Menos S1. Da más 1. Más 1. ¿Sí es eso? Más 1. Sería más S1. Y aquí sería menos 100, ¿cierto? Hasta ahí. Lo mismo hago con la segunda restricción. Menos por menos 100, por 100, ¿cuánto me harían? Menos 100. Menos 100. 100x1, ¿cierto? Menos 200, ¿cierto? Más por menos me da menos. Menos por menos me da más aquí. Más. Menos por ese, entonces este quedaría ya positivo. Más. Entonces ya cambiaría en este caso. Y aquí quedaría negativo. Lo mismo, ¿cómo quedaría la tercera? ¿La tercera aplicaría? ¿La tercera aplicaría en este caso? No. ¿Por qué? La variable de holgura está positiva. Positiva. Exactamente. Entonces, ojo con eso. Porque a veces la embarramos en ese proceso. Esta variable, ¿cierto? Vuelvo la voy a marcar acá. Esta variable está positiva. Yo no tengo que hacer nada. Solo aplica para las variables que están negativas en este caso. Entonces, ¿cómo quedaría? Míralo aquí. La primera parte, ¿cómo quedó? Pues menos 10x1 más S1, ¿cierto? Que es la primera variable del muro, es igual a menos 100, ¿cierto? ¿Por qué en la función adjetiva no tomaríamos pues, la restricción? Porque en este caso, esta primera variable, ¿cierto? No acompañado de ninguna variable de holgura. Entonces, no aplicaría. La segunda sería menos 100x1 menos 200, porque en este caso es menos por más, me da menos 200, ¿cierto? x2, ¿sí? Más s2. Ahí ya cambié ya hicimos la corrección en este caso de s2 para que nos quedara clarita. Menos 800, ¿cierto? Porque más por menos me da menos 800 en este lema. 8000. 8000, perdón, gracias. Estoy usando en 800. En este caso, pues, se debe revisar los valores más negativos. ¿Cuáles serían los valores más negativos en este momento? Menos 8000. Menos 8000, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Ya vamos a plantear acá cómo quedaría la variable o cómo quedaría la tabla de coeficiencia. ¿Se acuerdan la tabla de coeficiencia? Entonces, ¿qué hacemos? Z menos 500 X1 menos 600 X2 sería la primera variable. ¿Es igual a qué? A cero. Aquí no va acompañado de ninguna variable de holgura, ¿cierto? Estamos haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior. Ahora, en este caso, la segunda restricción sería 10x1. Aquí no iría ningún acompañamiento más una variable, la primera variable de holgura, ¿cierto? Es la que vemos que está positiva. Y en este caso ya sería, aquí no iríamos acompañado de ninguna variable de holgura, en este caso. Es igual a que a menos 100. ¿Cierto? Porque en este caso convertimos esta variable. ¿Señora? Disculpe, en la tercera restricción no es 250 porque da 25. No, 250. Lo corregimos de una vez. Ok. Thank you.
Listo, muchachos, en este caso ya quedó resuelto el tema. Entonces, en este caso, ya para la tercera restricción, vuelve nuevamente. Jugamos nuevamente. Me voy a colocar así para poder subrayar la variable. Entonces, nuevamente, ¿qué pasaría si la variable en este caso va acompañado? Acuérdense que las variables de duras van de esta forma, de forma diagonal, ¿cierto? Entonces, mire cómo la estoy dibujando. La primera, la segunda restricción, ¿no? La segunda restricción quiere decir que va aquí, no llevamos nada de restricción en este momento. Entonces, en este caso, va reemplazada por 0, ¿cierto? Ahora, la segunda, tercera o última restricción, sería el tercer renglón o cuarto renglón en este caso, bueno, sí, tercer renglón o tercera restricción, va acompañado de una tercera variable. ¿Cuál sería la variable de dura? Mírenlo acá, de forma positiva. Y este caso se igual a 15.000. ¿Por qué 15.000? Porque acuérdense que la variable de dura está positiva. Entonces, en este caso, no tenemos que hacer ninguna modificación. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Ahora, ¿cómo dibujamos las variables? Ustedes ya lo ven ahí, ¿cierto? 500. Entonces, acuérdense que vamos a hacer. Aquí van a encontrar todos los nombres de las variables. X1, X2, S1, S2 y en este caso S3 porque tenemos una tercera variable de holgura. Entonces, en este caso están ya determinados E por cada uno y R que sería entonces el nombre de, en este caso, de la disponibilidad o en este caso de las igualdades que tenemos en cada restricción. Ahora, volvemos, dibujamos 500, ¿cierto? Sería 1, menos 100, menos 600. Aquí no hay, ese 1 no tiene una variable. Mírenlo acá que aquí no tiene ninguna variable, ¿cierto? Mientras en la tercera restricción sí tiene una variable, ¿cierto? Entonces, en ese caso sería S1. Mírenlo acá. 0. Entonces, como no tenemos ninguna variable, entonces sería 0. 0, S2, S3, 0. Y restricción igual a 0. Mírenlo acá. Estamos haciendo lo mismo que los anteriores ejercicios. ¿Listo? Entonces, para que pronto no tengan alguna duda. ¿Qué estamos haciendo? Dibujando, en este caso, la tabla simple o la tabla de coeficiencia. La tercera restricción, ¿cómo quedaría? Menos 10, ¿cierto? 0, que no está acompañado a nadie. Miren, la segunda restricción sería este, S1. Mírenlo acá. La segunda restricción, la primera restricción de holgura, 0 y 0. Mírenlo acá, 0 y 0. ¿Igual a qué? A menos 100. Mírenlo acá. ¿Cierto? Hasta ahí comprendido de dónde han salido esos ceros y por qué. Sí. Ok, listo. Tercera restricción, o tercero renglón, como lo quieran determinar. Menos 100. ¿Cierto? Que vale X1, X2 vale 200, menos 200, X, en este caso, S1 no va acompañado de nada, en este caso, ¿sí? Y la segunda restricción, que es S2, mírenlo acá, sí iría, en este caso, acompañado de un 1. ¿Por qué va representado el 1? ¿Quién me dice por qué se reemplazan las variables de mora en 1? ¿Ah, compañeros? No, porque a mí se me olvidó. Acuérdese que las variables de holgura siempre se van representadas con el número 1. Cuando no hay ninguna variable de holgura, ¿se representa con qué? 0. 1. 0. Con 0 porque no tengo con quién representar nada. En este caso me vale 0. ¿Listo? Ah, okay. Y la tercera restricción, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? Ya está dibujada.
Variable de holgura. X. Ahí está dibujada. S2 menos 100. No, menos la otra, porque esa ya la vimos. 250, sí. 250, 300. ¿Por qué no va negativo? Ese 250 ni 300. Ese 3 es positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque está en el positivo y el método siempre es igual, y digamos que no varía. Acuérdense que es minimización, es igual, y en este caso mayor. Está representado, o sea, por menor. Igual a 15.000. Exactamente. Igual. Listo. Ya tenemos representado acá. ¿Qué hacemos? Ustedes ya me pueden ayudar ahí. ¿Qué hacemos ahora? Hallar los pivotes. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Hallar qué? ¿El renglón? Pivote. ¿Cierto? Entonces se debe realizar el valor más negativo de la columna R. Ojo, muchachos, acá. Para que ustedes me entiendan acá. Aquí en este caso, no voy a mirar entre la variable R1 y R2, que son las variables que yo necesito saber, ¿cierto? Mírenlas acá. Acuérdense que en el anterior ejercicio se tenía que realizar cuál era el número más negativo de R, de X1 y X2. En este caso, ¿qué se debe verificar para saber cuál es el renglón pivote? La restricción. La R. R. O sea, tenemos que mirar cuáles de estos números son más negativos. 8.000. Menos 8.000. No 15.000, porque acuérdense que 15.000 es, en este caso, positivo. Es positivo, ¿cierto? Positivo. Porque no le tengo que quitar, sino sumarle una variable de holgura. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? ¿Por qué? ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué yo tengo que escoger el más negativo? Acuérdense, este método dual y ese problema minimización. Entonces, cuando es minimización, acuérdense que yo tengo que restarle cuando es mayor o igual. Cuando es mayor o igual, le tengo que restar una variable de holgura, ¿cierto? Cuando es menor o igual, como el tema es minimizar, lo tengo que sumar. Lo dejo igual, lo dejo positivo. Las chanclas, amor. Si está negativo, pues la pongo positivo. Si está negativa, pues la pongo positivo. Dependiendo, obviamente, si es mayor o igual a un determinado punto, ¿cierto? Entonces, en este caso, sabemos que 15.000 quedó bien normal. ¿Y cuál sería, entonces, en el caso, el más negativo de la variable? R, de la columna R. La fila S2. S2, sí, señora. Ya determinamos eso. Ahora, ¿cuál es el número más negativo? ¿Cómo lo determinamos? En este caso, quiere decir que tenemos que dividir. Ojo, muchachos, con la segunda restricción, con la tercera reglamento, como lo quiera determinar. Me dice, yo debo tomar en este caso, dividir entre el renglón este de Z, mírelo acá, este que está acá, lo tengo que dividir por el renglón más negativo. ¿Cuál era el más negativo? S2. S2, ¿cierto? Entonces tengo que quedar 500 dividido en 100. ¿Es igual a qué? A 5. 5. Ahora, 600, que mire, es el renglón Z. Ojo, porque aquí es menos 600, sino que está corrida aquí la imagen para que pronto no se... Entonces, en este caso es menos, ¿cierto? 600 dividido entre menos 200, ¿cuánto nos daría? Menos 3. O menos me da más, ¿cierto? 300. 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo divido, obviamente me queda positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el más negativo? Entre esas dos divisiones, ¿cuál es el más negativo o el más pequeño? El 3. El 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el número pivote? 3, profe.
No, ¿cuál es el número pivote? Menos 200. Menos 600. Menos 200. Exactamente. Acuérdese que aquí es para saber cuál es el más pequeño o el más negativo, dependiendo, obviamente, la división. ¿Cierto? Entonces, en este caso, aquí yo determino que este es el más negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué paso seguir podemos hacer? Acuérdese que estamos haciendo los mismos pasos que estamos haciendo determinando. Acuérdese que aquí ya no tenemos que mirar cuál de X1 y X2 es el más negativo, sino mirar cuál es el más negativo de R, ¿cierto? Esa es como la primera restricción que tenemos que mirar, ¿cierto? Para comenzar a trabajar este ejercicio simple, dual. ¿Hay que convertirlo a 1, profe? Exactamente. ¿Y con qué? ¿Cómo yo lo determino en este en 1? ¿Lo divide por un... por la restricción 3? ¿Por el mismo número? Lo divide por un negativo. Positivo. Multiplicarlo por la restricción 3. En ese caso me queda más fácil multiplicarlo. En este caso, ¿yo cómo lo divido? Creo que multiplicar, profe. Multiplicar. Sí, pero en este caso lo multiplico por 1. Multiplícalo en, por menos 1. Por la restricción 3 sería... No, mire lo que pasa. ¿Yo cómo convierto este en 1? Dividirlo por el mismo valor. Por el mismo número. Por el mismo número. Mírelo. Mírelo cómo queda acá. Menos. Es como si hubiera un medio. Sí. Sino que es 1 sobre 200. Sí. Por la restricción 3, mírelo acá, es igual a la restricción número 3. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. En este caso es, ¿yo qué hago para convertirlo en 0? O en 1, en este caso. Porque si yo lo multiplico, si yo lo divido o lo multiplico, o lo resto, pues no me da bar. Me da menos por menos, me da... un medio. ¿Cierto? Un medio. Entonces, no, porque yo quiero que hacer lo que es 1. En este caso, no puedo hacer nada. Entonces, aquí, ojo, mucho cuidado acá, porque no... quise colocar las variables 1 a 1, sino para que ustedes las tengan ahí. Entonces, mira, muchachos, lo que vamos a hacer. Entonces, el primer paso en este caso es convertir, obviamente, esto en 0. ¿Cómo lo convertimos? ¿Cómo multiplicamos? Ustedes ya lo vieron, ustedes ya lo hicieron. Entonces, vamos a hacer el primero, ¿cierto? Uno, menos uno sobre 200 por 100. ¿Cuánto me da? Uno menos uno por 100, ¿dijiste? Sí. Uno, porque uno menos uno da cero por 100. Cero. Me da un medio. Un medio. Me da un medio. Entonces ya me quedaría, mírenlo acá. Muchachos, pongan cuidado lo que van a hacer. Ustedes cogen, multiplican esto por R3. 1, 2 y 3. ¿Cuál es R3? Mírenlo acá. Este es R3. Entonces, bueno, lo modifico. R1, R2, y en este caso sería R3. ¿Cierto? Y este sería R4. Sería renglón 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, ¿es igual a qué? En este caso, al renglón número 3. ¿Cierto? Entonces me daría, multiplico 1 menos 1. 1 sobre 200, menos 100 me da en este caso, menos un medio. En este caso, menos por menos me da más, en este caso, entonces me da un medio. Ahora, menos 1 sobre 200
sobre 200, ¿cuánto me darían? 0. 1. 1 positivo. Entonces, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva gráfica acá para que ustedes entiendan dónde salen los datos. Entonces, ¿yo qué hago acá? Me dice menos, en este caso, 1. Vale, ya tomó agua. Dividido 200, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, que tomé en el día. Menos 200. Menos 200. ¿Es igual a quién? A 0. ¿Por qué 0? Entonces, en este caso. A 1. A 1, ¿cierto? 200 por 200 1. Por 1, 200 positivo sobre 200. 200 positivo más dividido 200 positivo, ¿cuánto me da? 1. 0. 1. 1. 1. Cojan la calculadora y lo dividen. Mire, le hagan un caso. Entonces, divide entonces. Entonces, en el caso me quedan 200, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? Menos, por lo menos me da más, en este caso, dividido los otros 200, ¿cuánto me da a mí? 1. Entonces, mírelo acá. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? ¿Convertir a quién? ¿Este 200 en qué? 1. En 1. ¿Listo? Ya, en este caso, quedó la primera restricción. Ahora, multiplicamos un medio por 0. 0, ¿cierto? Un medio por 1 me da un medio. En este caso, 1 menos menos 200, ¿cierto? Ahora, un medio por 0, 0. Un medio por 800, ¿cuánto me da? 1/200 o menos un medio por 8000 es igual a qué. ¿Sí me entiendo? 40, profe. ¿Por qué 40? 40. ¿Qué hago? ¿8000 por 1? Sí. 8000, ¿cierto? Dividido 200. ¿Cuánto me da? 40. Entonces aquí lo voy a explicar, lo voy a escribir. 4000. Ustedes saben, en este momento, sepan cómo es la, digamos, la solución de dónde sale 40. Pero ¿cómo sale 40? Entonces, ¿qué hago? Aquí ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, 8000 por 1 me da, en este caso, los mismos 8000, ¿cierto? Ahora lo divido sobre 200, y eso me da igual a qué. 40. Pero no es 8, menos 8000. 40, da. 40. Da 40 porque menos por menos da más. Exactamente, mire que 30. Sí. Ojo, positivo. Porque acá estaba negativo. Ojo, muchachos, porque también. Sí, ahí estaba negativo. Exactamente, mire. Entonces, ojo, porque aquí estaba negativo, ¿listo? Entonces, en este caso, menos por menos me da más, ¿cierto? Queda positivo. Lo divido sobre 200, me da positivo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que en este caso ya me quedó, obviamente, sobre 40. Listo. Ya esa es la primera restricción, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos hacer? La siguiente condición, ¿cuál es? Se debe convertir los números que están arriba o abajo en cero. ¿Cuáles son esos números en cero? ¿Cuáles son los números que tenemos que convertir en cero? El medio. ¿Cuáles son los números que debemos convertir en cero? 600. En este caso, de la fila pivote. Del número pivote. El menos 100. La paso en este momento aquí para que ustedes, obviamente. ¿Qué debo? Mire el número pivote, ¿cierto? 600 y 300. Ese es el número pivote que ya lo convertimos, mírelo acá, en 0.
En 1, digo, mentira. Es la primera condición. Convertirlo en el número en 1. Listo. Ahora, ¿qué es la siguiente condición? Los números que están arriba o abajo, dependiendo del número pivote, tengo que convertirlo en 0. Pero ahí están en 0. ¿Cuál está en 0? El de R2. El R2 está en 0. Entonces, tenía 300. Ese no le tomamos cuidado todavía. ¿Sí? ¿Cuál menos es el 10? Que está negativo. ¿Menos 10? No. 11.600. Menos 600. Los números que están arriba abajo del número pivote. Menos 600. El menos 600 y el 300. Exactamente. Ahora, vamos a seguir en este caso con el primero. ¿Cómo yo determino este para convertirlo en 0? Ahí está, muchachos. ¿Cómo yo convierto ese menos 600 en 0? ¿Dividirlo? Multiplicándolo por 0, profe. Multiplicarlo por los mismos 600 positivos. Por los mismos positivos. Exactamente. Como es 600 negativo, ojo, porque es que aquí lo que pasa es que por la imagen, para saber cuál es la columna pivote, esto es negativo. ¿Listo, muchachos? Para que ustedes sepan, sino que está acompañado al otro lado. Sí. Ojo, porque por eso te aclaro para que ustedes no digan, pero ¿por qué él con 600 y él está positivo? No, está negativo. Lo que pasa es que el negativo está de este lado. Era positivo. Exactamente. Yo sé que sabía, yo cuando vi la imagen, sí, mí, no, porque sí. Yo sé que se me van a perder, entonces prefiero yo perderme, ustedes me entienden. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo nuevamente. Dice, debo multiplicarlo por el renglón número 3, ¿cierto? ¿Cuál es el renglón número 3? ¿Cuál es el que ya hicimos? El 200. El menos 200. ¿Dónde está ese 200? Mírenlo acá. Este renglón lo debo multiplicar por ese, ¿sí? Ese es el renglón. Porque ese dice que ya trabajé de primera. Hizo tan malo la. Entonces, mire, ya en este caso está trabajando. Entonces, será 600 por R3, en este caso, más R1. ¿Cuál es R1? El que yo debo convertir en... En cero, profe. En cero. Entonces, vuelvo y me salgo acá para poder que ustedes sepan cómo es que el profe va a salir. Ah, me salí, no sé, me salgo de allá. Bueno, vuelvo y paso acá. Ojo. Me perdí. ¿Te perdiste? Sí. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ojo con la primera restricción. Dice, lo debo multiplicar para convertir ese 600 menos 600 en 0. Debo multiplicar 600 por menos 3, ¿cierto? Que es el que ya hicimos, el que ya trabajamos. Más el renglón, ¿qué? 1. Listo. Vamos a trabajar con ese renglón 1. Vamos borrando y vamos quitando. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? 600, ¿cierto? ¿Cuál es R3? ¿Qué equivale a R3? 3. ¿1, profe? ¿Qué le pasó? 600 R3. No haga eso con los dientes. Ojo, muchachos, miren. Vuelvo y lo coloco acá. ¿Cuál es el renglón que ya trabajamos? ¿Cuál es R3? Acuérdense que R3 es 40. Este que ya trabajamos, este es el renglón número 3. En cero toca buscarlo en cero, ¿cierto? El del renglón pivote, profe, sí. En este caso, con ese es que lo vamos a multiplicar. 600 por el que ya trabajamos. Yo en este caso... No, me toca volverlo a sacar de acá porque si no... 600 por menos 100. 600 por qué, mírelo acá. Por un medio. Por un medio. Ojo, muchachos. Si no me entiende, dice, profe, no entiendo por qué por un medio. Porque es que... Toca cogerlos uno a uno.
Exactamente, por eso lo voy a hacer para que ustedes entiendan por qué sale de 1 a 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este caso? Vamos trabajando este primero, ¿cierto? Hasta ahí. En este caso me dice, yo tengo que coger 600 por el renglón 3, que es el que ya trabajé, el que convertí ya el número pivote en 0, ¿cierto? Más en 1, profe, en 1. Sí, en 1, sí, señor. Más el renglón número 1. Mire, 500. Entonces, ¿qué hago? Más 500, ¿cierto? Menos 500. ¿Por qué menos 500? Ahora sí me tiene que rodar. Dale, que va bien, está bien, pero ¿por qué menos 500? Pues así está en el... Porque yo lo debo terminar así como está, mire. Yo lo debo multiplicar en este caso, como es sumando, pues en este caso como está negativo, pues menos negativo, ¿cierto? Profe, sin ponernos cascaritas, por favor. No, es para que ustedes entiendan, porque es que uno cae en esos berracos errores. Uno cae en los errores porque es que sí que es la misma cosa, sino que en este caso tenemos que mirar cuál es el más negativo de R, ¿cierto? Para determinar cuál es el número, el renglón pivote, y cuál es el más pequeño, dividiendo... para determinar cuál es el número pivote. ¿Listo? Hasta ahí no hemos cambiado nada, no hemos hecho nada. Es similar al anterior ejercicio, lo único que hacemos es determinar en este caso. Ahora, vamos, ¿no? Porque ya en este caso nos falta, entonces en este caso, 600 por 1 me da 600, 600 dividido 2, ¿cuánto me da? 300, profe. Menos 500. Menos 200. ¿Listo? Entonces en este caso me da menos 200. ¿Listo? Vamos a hacer los siguientes ejercicios. El ejercicio, no el ejercicio, no, sino todos los otros ejercicios. Entonces, lo mismo, 600 por, en este caso, ¿cuál sería R3? 1, me da 600, ¿cierto? Menos 600, ¿cuánto me da a mí? Cero. Menos. ¿Listo? Entonces ya... ahí te termino, cero. Uh-huh. Ahora, 600 por cero. 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 ¿Más cero? Cero. Cero. 600 por 1/2, o sea, por 1/200, ¿cuánto me da a mí? 300. Ojo, porque lo que vamos a hacer es que vuelvo y cambio acá. Ojo, porque aquí, en este caso, lo vamos a cambiar. Para que ustedes me entiendan. En este caso es 600 sobre 1 sobre 200, ¿cierto? Pregunta, sí, señor. ¿Es positivo o negativo? Aquí en este caso... negativo, profe. Negativo, está negativo. Uh-huh. Más que... cero. A cero. Cero. Cierto. Entonces, ¿cuánto me da aquí? 600. Menos 300. Menos 400. Menos 3. Ah, sí, sí. Menos 3. Uh-huh. Menos 3. Porque en este caso, 600 por 1 y queda positivo. Y si yo lo simplifico, 6 dividido 2 me queda 3. Menos 3. ¿Cierto? Ojo, ¿por qué lo simplifico? ¿Por qué lo simplifico? Porque yo, ¿qué hago? Quito estos dos ceros, lo mismo que abajo, los dos ceros. 6 sobre 2. 2. En este caso, igual a 3. ¿A dónde va a ir? Menos 3. Ojo, ¿por qué menos 3? 600 es positivo. Por 1. Y el otro es negativo. Exactamente. Me quedan 600 positivo dividido. En menos 200. Menos 200. ¿Y negativo? Menos 3. Más 3. Por menos, menos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo. Ya en este caso me dio, mírelo acá, me dio 3. ¿Estaba cómo? 600 por 0. Me da 0. 0. Más 0. 0, 0. 0. Listo. Ahora 600 por 40. 2.400. 2.400.
más 0. 2400. 2400, no 1600. Ojo por eso. 2400. Entonces mírenlo acá. ¿Cuál era el objetivo? Convertir en cero. Convertir en cero, cero el número que estaba arriba o abajo. Del número pivote. El número pivote. Ah, listo. Ahí, hasta ahí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué paso seguir tenemos que hacer? Convertir el otro. ¿Cuál es el otro? El 300. El 300 positivo. Abajo, profe. Este número positivo, vuelvo y lo coloco acá para que ustedes, yo lo pueda subrayar. ¿Qué debemos hacer en este caso? Necesito convertir este 300 positivo en ¿qué? Cero. ¿Listo? Cero. ¿Cómo lo hacemos? 300 por el renglón número 3. ¿Cuál es el renglón número 3? Este que está subrayado acá, ¿cierto? Mírenlo acá. Más el renglón que voy a utilizar. ¿Cuál es el renglón que necesito convertir en cero? 4. Mírenlo acá, el número 4, ¿cierto? Este es el renglón número 4. ¿Sí? Que es igual a menos, en este caso igual a R4. No hagan tanto ruido, porfa. ¿Quién está lavando la loza? Por favor, ciérrela. Cierre la llave. Ahora, vuelva nuevamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la otra restricción? Aquí la estoy colocando para que ustedes sepan qué voy a hacer. Como es positivo, lo tengo que restar. En este caso, multiplica por ¿qué? Por 300, ¿cierto? Negativo, sí, señor. ¿Por 300 o por menos 300? Menos 300, profe, menos 300. Porque negativo, más corta da más. Listo, aceptado las disculpas, vean, ¿sí ven? Eso lo hago para que ustedes sepan realmente por qué tengo que ser negativo, ¿cierto? Porque si yo lo hago positivo, me va a dar 600, se me da 600 o 6000. Eso no tiene nada que ver. Entonces, 300, vuelve nuevamente. ¿Cuánto equivale el renglón número 2, el renglón número 3? Un medio, ¿cierto? Un medio. Un medio. Solo un medio. Cierro. ¿Más qué? Más uno. No. Más 250. Más 250. Mírenlo 250. Acá. Vuelvo y explico para que ustedes sepan qué voy a hacer. Multiplico menos 300, mírenlo acá, ¿cierto? Por R3. ¿Cuál es R3? Este que tengo acá. Este que voy a subrayar. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí como está subrayadito para que ustedes sepan de dónde está saliendo? Sí, señor. Sí, profe. Más, ¿qué le debo sumar? El renglón el que quiero convertir en 4. En este caso, son 250. O renglón 250. Cuatro. Exactamente. Lo estoy haciendo para que ustedes sepan qué voy a hacer. Entonces, en ese caso serían 250. 50. Menos 300 por 1, 300. 300. 150. Menos, más 250, ¿cuánto nos da? 350. 100, ¿sí? Profe. No. 100. Ojo, muchachos, lo voy a hacer en este caso. Me queda 300, ¿cierto? Dividido 2. 2. ¿Cierto? ¿Eso cuánto me da a mí? 150. Menos. Menos. Gracias, gracias. Sí, señor, claro, porque yo aquí en este caso, menos por más me da menos. Menos. Me da 150. Menos 150, menos. Más 250. Da 100. Da 100. Ajá. Menos 100. Porque más por no, menos. No, porque el 250 es mayor. Mayor. Se le deja el de mayor. Queda 100 positivo. El 100 da positivo. Sí, 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 perdón, compañero. Perdonado. No hay problema. Entonces, en este caso, ya quedaría entre sí. 300 por 1 me da 300. Más 300, ¿cuánto me da a mí? Cero, profe. Cero. Cero, miren, para ahí ya me dijeron, convierte en cero, ya lo hice, ¿cierto? Uh-huh. 300 por cero, cero. Cero. A cero, cero.
300 por 1000 por 1 sobre 200, ¿cuánto me da a mí? Hagámoslo aquí. Menos 300, ¿cierto? Abre paréntesis. 1 sobre 200, ¿cierto? O menos. Menos 200. Gracias. ¿Más qué? Más 1. Más 0. 0. Mire. Este es el primero, ¿cierto? ¿Más qué? Me dice que le tengo que sumar el número. 0 del R4. 0. Entonces, en este cero. Caso, 0. Entonces, más 0. Entonces, ¿qué hago? 3 por 1. 3. 3. Simplificar primero, profe. Exactamente. 300. Entonces, ¿qué hacemos? 300 dividido ¿qué? Menos 300 dividido en 2. Menos 1.5. 300. 2. No. 1.5. Menos por menos me da más. Entonces, acuérdense que aquí quedan. Más, sí. ¿Sí? Aquí lo tengo que ya quedan positivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplifico. 3 dividido 2, ¿cuánto me da? 1.5. 1.5. Yo no lo puedo dejar así como 1.5. ¿Cómo lo dejo? ¿Es igual a qué? A 3 medios. A 3 medios, ¿sí? ¿Por qué a 3 medios? Porque yo estoy haciendo la teoría de simplificar. ¿Qué es simplificar? Quitar, desaparecer. Los ceros, profe. Y me queda más fácil que dividirlo. Porque si yo lo divido, ¿cuánto me da a mí? 1.5. Y a mí, para mí es más complicado comenzar a hacer 1.5 en esas ecuaciones, porque para mí es más complicado que trabajarlo por 3 medios. Es más fácil así. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 3 medios. ¿Listo? Medio. ¿Entendido? Porque es que yo me quedan 3 medios. ¿Por qué no 1 y medio? Porque a mí me queda más complicado trabajar 1. Medio. Cuando me dice, convierta 1.5 en 0, ¿cómo hace usted? ¿Sí? Y a mí me queda más fácil convertir 1 dividido 2 en 0, porque lo puedo por negativo. Entonces, lo puedo, en ese caso, dividir o multiplicar por menos 3 medios, o en este caso, 2 tercios para poder eliminar. ¿Sí? Me queda más fácil. Entonces, por eso lo dejo así. Bueno, nuevamente, 300 por 0. 0. 0, ¿cierto? Más 1. 1. 1. Acá, más 1. Aquí me queda 1. Ahora, 300 por 40. Da 12.000. 12.000. No. ¿Cierto? 303 por 4, 12. 12.000, profe. 12.000. Nuevamente lo hacemos acá. Menos 300, ¿cierto? Por. Abro paréntesis. ¿Por qué? 40. Por 40, ¿cierto? ¿Más qué? 15.000. 15.000. Uh-huh. Ahora, 3 por 4. 12. 12 ¿qué? Negativo. Menos 12. Menos 12. Menos 12.000. 12.000. Más 15.000 nos da 3.000. 3.000. 3.000, profe. Ah, sí. 3.000. 3.000. Sí, exactamente. 3, ojo, porque aquí el 12.000 está negativo. Negativo. Siempre está negativo, porque menos 300 más 40 por 40. Menos 12.000. Menos 12.000. Me queda 12.000. ¿Listo? Más, menos por más, en este caso, menos 3.000. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Listo la primera misión? Sí, profe. Ahora, nos falta uno, ¿cierto? Nos falta R2, ¿cierto? Profe, en el valor ese, el valor que tiene es 24.000, ¿no? ¿Si es 24.000 o 2.400? 24.000. 2.400, dice ahí, profe. Pero es 24.000 porque se multiplicó 600 por 40. 24.000, profe. Es...
Sí, señor. Pero acordémonos que se simplificó. No, en este caso no se simplificó. ¿Qué nos falta? Nos falta uno. Nos falta un renglón. Falta uno, sí. R2. ¿Se trabaja o no se trabaja? Pregunta el guión. Se deja igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está todo en cero. Ajá. Menos 10, ahí está. A mí me dicen que debo dejarlo. Es en menos 100. Ojo, muchachos. Ojo, muchachos. Hasta ahí no se me afanen. La condición dice, debo convertir arriba o abajo en cero todos los números que están arriba o abajo encima del número pivote. Solo del número pivote. Y entonces, como el ya está. Cero. Ya está. Ya está, profe. Ya está. Ya está en cero. Ya hicimos el menos 600 y el 300, profe. Y aquí está. En cero. Cero. Esa es la condición. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el número más negativo de R? El menos 100 en el S1. Ojo, yo debo convertir, una de las condiciones que yo debo convertir para que el ejercicio quede completo es que R quede positivo. Todo lo renglón de R que me quede esto positivo. Positivo. ¿Cuándo hace falta? Pero ahí, en 2400, aumentó el cero que dijo el compañero. Ajá, no, en el 3000 ahí no cambia. No, porque está positivo. En la tablita, en la tablita donde tú estás haciendo las operaciones. ¿Acá? Allí. ¿Qué cambia? ¿Qué era, ¿dónde era que el compañero estaba corrigiendo el valor? Arriba. 24.000. Ah, en la arriba, en la R. Ah, ya. No me asusté. Bueno, entonces en este caso, ¿qué debo hacer? El menos 100, ponerlo en positivo. Exactamente, ¿cómo hago? Entonces yo como, ya sé en este momento cuál es el, vuelvo nuevamente a los mismos pasos. ¿Cuál es el número pivote? ¿Cuál es el, ya sabemos cuál es el renglón pivote? Que en este caso es este, S1, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el número pivote? Acuérdense que debe dividir todo el número que está arriba de Z dividido por el número que está abajo, el siguiente renglón. Miren acá, 200 menos dividido a menos 10. Es igual menos a 10. A 20. A 20. Entonces, en este caso, ya sé que este es el número pivote, ¿cierto? Menos 10. En este caso, ya sé cuál es el número pivote, ya sé cuál es este. Ahora, ¿cuál dice? Dice que no se pueden dividir. Ojo, muchachos. Ahora, ¿yo divido 0 sobre 0? ¿O divido 0 divido 0? No, profe, no se puede. Ojo, otra regla. Dice, la regla del método dual dice, no se permite dividir entre positivos. Es en este caso, ni 0, ni 1, ni 0, ni 0, se pueden dividir con los números que están de Z, ni con el renglón, en este caso, pivote. Listo, hasta ahí, en este caso, bien. Ahora, ¿qué hago? Aquí lo debo convertir en este momento, aquí para que me entiendan realmente. Son las 16, ¿terminamos o paramos ahí? Ustedes me dicen... Terminemos el ejercicio, profe. Para poder entender por qué. ¿No? Sí, señor, en este por caso. Por favor. En este caso, yo debo convertir este 10 en 0, en 1, porque es el número pivote, ¿cierto? Vuelvo sí. Y hago la misma, el mismo dinámica. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para convertir ese en 1? Multiplico en este caso
Por menos un décimo. Menos un décimo. Por R2. ¿Cierto? Más R2. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo es? Sí. Entonces, ¿qué hago? Menos, en este caso, multiplico este por este, ¿cierto? Más que. Más o es igual al renglón número, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿así qué hago? Divido 10 en un medio por 10, ¿cuánto me darían? 1. 1, ¿cierto? Sí, profe. En este caso aquí sería igual, ¿cierto? A R2. Entonces en este caso, un medio por 10, un medio, o en este caso 1. 1, 10, menos 10, me daría entonces, me da 0. ¿Por qué? Me da 1, mentiras, perdón, me da 1. 10 por, menos 10 por 1, positivo, negativo, ¿cuánto nos da? 10, profe. 10, dividido 10. 1, profe. Mírelo acá. ¿Listo? Ya desaparece acá. Ahora, ¿qué hago nuevamente? Este dividido por 0, ¿cuánto? Multiplicado por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Uh-huh. Ahora, uno, menos 1, 10 sobre por 1, ¿cuánto me da a mí? Menos un décimo. Menos un décimo, mírelo acá, ¿cierto? Ahora, menos un décimo por 0, ¿me da cuánto? 0. 0. Menos un décimo por 0 me da cuánto? 0. Menos un décimo por 100, ¿cuánto me da? 10. ¿Por qué 10? Menos 1. Menos. Por, mentira. 100 menos 100 por 1. Por menos 1, ¿cuánto me da? Menos. Más 100. 100 positivo. 100 positivo sobre, sobre 10. ¿Ya? En este caso, 10. 10. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí ya organizamos eso. Hasta ahí. Me dice ahora, debo convertir los números pivotes que están arriba y abajo del número pivote en qué. En cero, profe. Cero. Debo convertirlo en cero. ¿Cómo lo convierto? En este caso, 200, ¿cierto? Vamos a hacer el primero. ¿Cierto? Menos 200 y medio. Por el R2. ¿Cuál es R2? Este renglón que ya lo trabajé. Vuelvo y nuevamente hago la misma dinámica anterior. ¿Cierto? Yo debo multiplicar el 200 positivo por R2, que fue el que ya trabajé. Mire lo que ya está subrayado, que es el que convertí en 0, en 1, el número y voto. ¿Cierto? ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Entonces en este caso, miren, ya sé que en este momento debo multiplicar. ¿Más qué? Más R, este es R1 que es el que necesito convertirlo en este caso en 0. Ya, en este caso, ahora, ¿qué hago entonces en el momento? 200. 200, ¿por qué? Este 200, ¿por qué lo debo multiplicar? Los R2. R2. Mírelo acá, mírele R2. Por 1, profe. Por 1. Por 1, ¿sí? Mírelo, ¿dónde es que es? Este es el que estamos, necesitamos multiplicar siempre todos los números, todos los el 200 lo vamos a multiplicar por cada uno de estas variables. Y después le vamos a sumar ¿qué? Este renglón. R1. Ahora sí, entonces, 200 por 1. 200. Menos 200. Cero. Mírelo acá. Lo coloco acá. ¿Listo? Ahora, 200 por 0.
Cero. Cero. Me da cero. ¿Más cero? Cero. Cero. Sí. Hasta aquí. Listo. Porque más corre, ¿no? Ahora 200 por un décimo, ¿cuánto me da a mí? 20, profe, menos 20. Menos 200 de, sobre 10, ¿cierto? Uh-huh. Más 0, mírenlo acá. Dice que lo tengo más 0, ¿cuánto me da a mí? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Porque lo de divido en este caso, menos 200 dividido 10, ¿cuánto me da a mí? Menos 20. Menos 20. 20. Sí, para aquellas personas que no saben de dónde exactamente salió ese menos 20, yo que ya. Entonces, lo voy a explicar por aquí. 200, vuelvo y hago lo mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por cuál lo multiplico? Por menos un... Menos, ¿por qué? Menos un décimo, ¿cierto? Porque en este caso, este es el que tiene cambio. ¿Más qué? Más cero, ¿qué es aquí? Mírenlo acá. Menos. Más cero, menos tres. Acá también tiene acá. Entonces, en este caría. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da? 200 por 1 menos 200 dividido 10, ¿cuánto me da a mí? Menos 20. 20. ¿Listo? Para que sepan de dónde salió eso. ¿Listo? Para que ustedes más o menos sepan de dónde es. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya. Estamos trabajando S1, S1. Nos da menos 20. Mírenlo acá. Ahora vuelve nuevamente, 200 por 0, 0. Más 0, 0. Más 3. Más menos 3, profe, porque está en menos o... Menos 3. Sí, menos 3. Menos 3. Menos 3 porque está negativo, sí señor. Menos 3. Ahora, 200. ¿Por cuál nos falta? Por este, más este, me da 0, ¿cierto? Ahora, 200 por 10 más 24, ¿cuánto nos dan? A ver, nos da de 2,400. Nos da, ojo que nos da 2,000. Mil. Profe, pero es que arriba. 10, 2, no mil, es 2,000 más 2,000 más 24,000 son 26,000. 24,000. Por eso, pero es que arriba, acuérdese, ah, ya está otra vez el 24, profe, arriba, es que está 2,400. Listo. Entonces, 24,000 son. Ojo nuevamente. ¿Y aquí cuánto nos da a nosotros? 2,000. Entonces, es este por el R2, ¿cierto? Aquí nos dio, ¿cuánto nos dio? 10, ¿cierto? Sí. No mentiras, aquí nos dio fue 100, vea. ¿Sí, muchachos, que nos faltaba un dato? Ojo. Menos 100, pero... Menos 100, sí, señora. Menos 100. Uh-huh. Entonces, en este caso, 200 por este, ¿cuánto me da a mí? Me da 2,000, ¿cierto? Más 24, ¿cuánto nos da? 26,000. Entonces ya, ahí determinamos el número. Entonces ya tenemos este. ¿Qué nos falta? Ya convertimos este en cero, ¿cierto? Mírenlo acá. Ya convertimos este en cero, en uno, que es el número pivote. Ahora este convertámoslo también en cero. ¿Cómo lo vamos a convertir? En un medio. Debo convertir todos los números que estén arriba o abajo. El número pivote debo convertirlos en cero. Entonces, ¿cómo hago? Nuevamente, multiplico en este caso por un medio, menos un medio negativo, por R2, que es este variable, esta columna que necesito multiplicarlo, más este que tengo acá,
¿cierto? Y es igual en este caso a acá. Entonces, nuevamente, menos un medio por menos un medio positivo, ¿cuánto me da a mí? Cero. Cero, profe. Cero. ¿Seguro? Acuérdese que, miren. No, mentiras, profe. Acuérdense que es menos un medio por R2. ¿Cuál es R2? Mírenlo acá. Por uno. Por uno, ¿cuánto me da? Uno. Un medio, ¿cierto? Un medio. Por un medio negativo positivo, ¿cuánto me da a mí? Cero. 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 Listo, hasta ahí. Ahora, un medio. Por, espérenme un segundo, pues me perdí, ¿por dónde va? Por uno, ¿cierto? ¿Más cero? Cero. Uh-huh. En este caso me da cero. Ahora, un medio, por el renglón, por un medio, ¿cuánto me daría a mí? Uno. Más. En este caso, ¿cuál sería? R3, ¿cuál es? 1, 2, 3. Me da 1 sobre 20, ¿cierto? 1 sobre 20, sí. Uh-huh. Nuevamente. Un medio por R2, ¿cuál es R2? Mírenlo acá. Estamos multiplicando S2 por 0, ¿cuánto me da a mí? 0. 0. Uh-huh. Más ese 3 será 1 sobre 200. ¿Cuánto me queda? 1 sobre 200. El mismo, ¿cierto? Nuevamente, multiplico este por el renglón de acá, me da 0, ¿cierto? Uh-huh. Un medio por 2 me da 0. Más 0, 0. ¿Cierto? En este caso. Hasta ahí, ¿entendido? Nuevamente, un medio por R2, ¿cuál es R2? Mírenlo acá, por menos 100, ¿cierto? Más 3, ¿cuál es el renglón 3? Este aquí, me da 40, ¿cierto? Ahora 40 menos 35, ¿cuánto me queda a mí? No, mentiras. En este caso me queda 5, ¿cierto? Más 40, ¿cuánto me quedaría? 45. 35, ¿cierto? 35. Sí, 35, profe. Uh-huh. Ojo, porque ¿qué es? Un medio, ¿cierto? Por 100 en este caso, que es el que tengo acá, me da, si lo simplifico, me queda 10 medios, ¿cierto? 10 medios dividido, entonces me da 5, ¿cierto? 5. Sí. Más 40, ¿cuánto me da a mí? 30. Menos 5. Menos 5. Más 40, ¿cuánto me queda a mí? 35. 35. Mire, y ya convertí este en 0. ¿Cierto? ¿Qué nos hace falta? Convertir este número. ¿Quién en 0? ¿Quién en 0? ¿Por qué? Porque todos los números que están arriba, ¿cierto? Del número pivote, que mírenlos acá, ¿cierto? Y este es el número pivote que convertimos en cero, en uno primero, tiene que quedar cero. ¿Cómo lo hago? Menos 100 por R2. ¿Cuál es R2? Mírenlo acá, ¿cierto? Más R4, que es este. Igual en este momento a... El nuevo R4. ¿Sí? Ahí está. Entonces, 100 por 1, 100. Más 100, ¿cuánto me da a mí? Menos 100 más 100, 0, profe. Sí, ¿cierto? 0. 100 por 0, 0. 0. Más 0, 0. 0, ¿cierto? Ahora, 100 por menos un décimo, ¿cuánto me da a mí?
100. Me dan 100 décimos, ¿cierto? 100 décimos. Uh-huh. Más R4, ¿cuánto se equivale a R4? Cero. Cero. Pero, cero. En este caso, me queda 10. ¿Cierto? 10. Entonces, mírenlo, ya me quedó 10. Ahora, 100 por 3 medios, ¿cuánto me da a mí? No, mentiras. 100 por 0, porque es aquí el este de cerdo de aquí, miren. 0. 0 más 3 medios. Más 3 medios, ¿cuánto me quedaría? 3 medios. 3 medios. 3 medios, porque realmente es lo que no puedo, es el único que puedo sumar, ¿cierto? El último que me queda. Ahora, 100 por 0, 0 más 1, 1. 100 por menos por 40. Así, por 40 o por 3000. Por 40 más no, 100 no, por profe, no es menos 3000. Menos 3000. Menos 100 por 3000. Menos 100. Y le suma los 3000. Exactamente. ¿Cuánto me quedaría? ¿2000? 2000. ¿Cierto? Entonces, en caso me queda 2000. ¿Terminamos ahí? Sí. Pero no. No. ¿Cierto que no? No. ¿Por qué? Todavía no, profe. Se los dejo de tarea, muchachos. Hay que hallar todavía el valor de tarea. No. Continuemos, terminemos, profe. Terminemos, profe. Sí, terminemos. No, pero ustedes que no madrugan. No, terminemos. No, muchachos. La próxima, profe. Profe, ya. Y sí, profe, toca madrugar profe. Mañana. Sí. Igual si la terminamos, va a venir la otra también perdida. Bueno, que dejen un repaso. Entonces, ¿sí? Uy, está muy largo, profe. Está muy, sinceramente. Profe, con el pivote. Está largo. Ajá. Demasiado. Sí, me sueño con el pivote. No. A soñar con el pivote, más bien. Hoy quedamos más locos con el pivote. Que nunca. Pivote, no, restricciones. Miren, holgura. Holgura y pivote. Dios. ¿Yo qué necesito para convertir ese cero al positivo? Un número mayor. Se debe convertir el número 100 en cero. ¿Cómo lo hago en este caso? O en este caso acá. Multiplicarlo. 26. Dice, termine el ejercicio. ¿Cómo, profesor? Profe, ¿cuál número? ¿Determine qué, profe? Ojo, porque mire que el ejercicio aquí hasta aquí, ¿qué nos falta? Hallar las X. Nos falta uno. Uno. ¿Cuál es el uno? El último renglón. No, el seno, el mire, ya lo hicimos acá. Entonces, es que te falta. Número 100. Se debe convertir en cero en número 100. Sí. El menos 100. Menos 100. Ese es el, sí, el único menos 100. El 100 en positivo. Te juro que aquí estaba bien. Profe, ¿pero ese no lo habíamos hecho ya? ¿Cierto que sí? Sí, eso lo habíamos 100, hecho. No lo hicimos antes. Este no da 100 y no da positivo, ¿verdad? Eso lo hicimos antes de 10. las dos anteriores. Exactamente, me da 10. ¿10? Ajá. Sí. Sí, así es. No, porque aquí la estamos embarrando en ese, ¿listo? Ojo, muchachos, si ustedes quieren mirar, revisen este. Multiplíquenlo por R2 y ahí sabemos si en este caso no da en este caso, ¿sí? Ahora, hasta ahí ya terminamos, ¿cierto? Pregunta del millón, ¿quién me dice cuándo equivale Z, cuándo equivale X1, cuándo equivale X2?
Está como igual a 26.000. Ahora la ventana. X1, 10. Y X2, 35. Ojo, ¿cómo determinamos, cómo sabemos que Z es 26? Mírenlo acá. Está en el primero. ¿No? En el primero. ¿El segundo cómo quedaría? En el segundo quedaría 10. Hacia abajo. Hacia ¿cierto? Abajo, hasta el 1. Y pasaría este. Y pasaría hasta el 10. Hasta la R. Luego viene... X2 hacia abajo, hasta el 1, y va hasta R, hasta el 35. Es que R es el resultado, ¿cierto, profe? R es el resultado en este caso. Sí. ¿Terminamos o no terminamos? Dice, se termina el ejercicio porque no hay un negativo de R. Cero. El de ellos es minimizar, o sea que Z debe ser 0. Profe, o negativo. Z que es más complicado, profe. Mire, Z que es 0. 0, 0, negativos y negativos. Negativo, negativo. Cero. No puede ver, ejemplo, aquí no puede ver 10. Porque la condición dice los números, los datos en Z sean ceros o negativos. Si en este caso fuera negativo, hasta ahí bien. Pero en este caso no. En este caso, cero. Entonces, quiere decir, ¿cuál es la última condición? Que los datos que yo tengo acá, ¿cierto? De Z, debe ser ceros o negativos, hasta ahí. Solo de Z. Y los números que yo tengo acá, o sea, estos números que están aquí, coloco la flecha. Sean positivos. Sean positivos. Esa es la condición. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Muchachos, sí, profe. Les agradezco el tiempo disponible. Se pueden ir a descansar. Ya mañana les subo a ustedes.